por ingresar a conocer al Farcito, una pequeña comunidad del departamento de Cochinoca que tiene mucho de libro de cuentos. Vamos a caminar junto a Guillermo por estas históricas calles y sentir que el tiempo se detuvo, mientras disfrutamos lo que ofrecen a los turistas. Esta obra es la obra más hermosa y más significativa para la comunidad. Esta capillita data del año 1940, que fue construida por los pobladores que son nuestros familiares, nuestros abuelos, mi bisabuelo, y hicieron con todo el esfuerzo de la gente, ¿no? Bueno, esta obra le llevó a construir 6 años. 1946, auspician la primera misa con el padre Adalberto Beck. Son los testimonios de nuestros abuelos que nos comentaron. Así que para nosotros tiene mucho significado esta obra porque aquí se plasma lo que es la solidaridad y lo que es el trabajo mutuo, el trabajo comunitario. Porque en esta obra no hubo ninguna clase de aporte, sino que fue un aporte ad honorem de todos los pobladores y los constructores que se pusieron al frente para hacer esta maravillosa obra. Así que nosotros seguimos conservando, prácticamente somos todos devotos de la religión católica, así que tenemos al San Francisco de Asís, que es el patrono del pueblo, 4 de octubre le celebramos el día, y una fiesta tradicional como todo pueblo del norte. Hacemos la ceremonia de los almirantes y las misas, los sacramentos, en la noche las fogatas. Y eso, o sea, es una diversidad cultural enorme que tiene la comunidad, digamos, tanto religiosa como otros aspectos, ¿no? Las construcciones, prácticamente esta capilla es construida con materiales del lugar, mayormente es piedra. Ustedes verán el espesor, el ancho de las paredes y el techo. Bueno, el techo, me comentaron los abuelos, que tiene una muy singular construcción, con moldes de queña, que es una planta autóctona. Hacían los moldes y sobre esos moldes entrecruzaban los ladrillones que ellos mismos hacían, digamos, que se hacía aquí. Bueno, eso dejaban secar y iban corriendo el molde. Por eso ustedes van a ver el techo que tiene esas figuras, ¿no?, de media luna. Y por eso es que también les lleva tanto tiempo en construir la capilla. Seis años aproximadamente. Y en un principio el techo era de una mezcla así, un tortado por encima, pero los abuelos han visto que eso se agrietaba, se iba rajando. Entonces un abuelito que también en el lugar decidió donar las tejas, entonces lo cambian el techo por tejas, y desde ese entonces yo, desde que tengo uso de razón aquí en el pueblo, esta capilla estaba así y continúa así. No se hizo ninguna modificación, excepto un pequeño revoque interno y una pinturita.
y el techo, las tejas, y lo mismo, las torres, tienen un detalle muy bonito, muy, muy particular. Eso es lo que le hace diferente a las demás capillitas y le da la forma de, pintoresca esa de, como una obra de arte aquí en el pueblo, digamos, ¿no? Y todo el pueblo, por supuesto, lo apreciamos un montón y creemos. Y sobresalimos por ahí un poco en el pueblo, o sea, este es una de las obras más importantes y más fuertes que tiene la comida, así que orgulloso y contento. Esta capillita llevó 6 años más o menos aproximadamente de construcción, por el motivo de que en ese entonces, 1940, no teníamos el agua en red acá en el pueblito. Entonces nosotros teníamos un vertiente natural aquí a 300 metros para abajo, es de ahí donde sacaban el agua los abuelos. Entonces, para hacer esta obra se necesitaba mucha mano de obra, digo, mucha gente para trabajar. Los constructores en sí eran los abuelos Genaro Carrillo, Miguel Carrillo y Juan Carrillo. Ellos eran los que han llevado la obra en construcción, digamos, adelante. Pero la comunidad toda, los abuelos de ese entonces, colaboraron en lo que es la construcción, acarreo de materiales, de agua y todo eso. Muy interesante esa obra porque ahí donde se ve, ahí donde nosotros vemos el sentido del trabajo en común, ahí el valor de cómo es importante trabajar comunitariamente. De esa forma se puede alivianar y hacer el trabajo más rápido, más liviano. También una anécdota quería contarles de que la forma de comunicación al pueblo por algún acontecimiento importante o alguna reunión, se solía tocar las campanas. Entonces el que estaba al frente o el dirigente tocaba las campanas y eso significaba que había alguna reunión interesante o algún acontecimiento. Entonces la gente se juntaba aquí en un lugar de la comunidad aborigen. La manzana que rodea la capilla es la manzana de las casas más antiguas, digamos. Es la que conserva más la estructura antigua que tienen los materiales de la zona, paredes de piedra, techo de paja. Entonces esa es la manzana que se conserva y por ese motivo nos declaran en 2017 como pueblo auténtico, por las formas de construcciones, por el uso de los materiales del lugar, materias autóctonas, y por conservar eso. Por eso nos declaran pueblo auténtico. Y ahora, como conciencia de la misma comunidad, sí, vamos a seguir manteniendo esto, porque esto nos favorece para que el visitante nos llegue, digamos, a la comunidad. Tomen todos los servicios, los productos que nosotros tenemos. Dentro de esa manzana está el fundador del pueblo, que sería mi abuelito con mi bisabuelo, Genaro Carrillo y Miguel Carrillo. Ellos fueron los pioneros, fueron los que estuvieron siempre para el progreso de la comunidad. Por eso le hemos dicho que él es el fundador
al pueblo. Pueblo Auténtico es una población que se caracteriza por conservar su identidad e idiosincrasia, plasmadas en diferentes aspectos relacionados con su patrimonio natural y cultural, su arquitectura, tradiciones, gastronomía, paisaje, historia, religión, artesanías y el origen de sus pobladores. San Francisco de Alfarcito apareció en el radar del turismo nacional gracias a esta denominación. Si querés revivir cada programa de Ojos del Mundo, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir las notificaciones y compartir lo que más te guste.